Bueno, bueno, gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen, les robo un minutito de su tiempo. ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Katashi te lo permite, porque sí, sortea una skin épica cada mes. Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar. Y para hacerlo, solamente tenés que bajar a la caja de comentarios, dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando. Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este season, llegás a Mítico. Y bueno, chicos y chicas, los invito a tomar asiento porque vamos a continuar con Mobile Legends. Buenas, buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos a un nuevo video de Mobile Legends. Y atentos porque tengo una muy buena noticia, me encuentro en el servidor avanzado. ¿Y saben qué encontré acá en el servidor avanzado? En el día de hoy, gente, sí, encontré al nuevo héroe, que ya lo vamos a ver juntos, el señor Bartz. Vean lo que es, súper chulo, es como un dinosaurio. Y podemos decir que un chamaco arriba de un dinosaurio, algo así. Vamos a verlo juntos, sus habilidades, vamos a apreciar todo sobre el jinete Dino. Vean, gente, vamos a ir por su pasiva, a ver si tenemos, no podemos reproducir. Su pasiva dice, cada vez que Ral hace daño con sus habilidades, absorbe energía y se mejora a sí mismo, ganando una acumulación de robusto por 10 segundos. Lo que aumenta su daño y atributos, cada ataque básico de Ral inflige acumulación de fiesta al objetivo. Cuando fiesta alcanza 4 acumulaciones, Ral roerá el objetivo en el siguiente ataque básico, causando daño físico de acuerdo con su HP máximo. Cuando robusto supera las 10 acumulaciones, Ral pisoteará el objetivo con su ataque básico. Cada ataque básico inflige 2 acumulaciones de fiesta en el objetivo. Este es su ataque pasiva, esta es su pasiva. En cuanto al llamado de trabajo en equipo, su primera habilidad dice, Ral escupe aceite contaminando en el área en forma de abanico al frente, infligiendo 75 de daño físico a los enemigos dentro del área y ralentizando un 15% un segundo. Mientras tanto, Bartz deja caer el petardo en el aceite contaminando de su bolsa y lo enciende, infligiendo 105 de daño físico a los enemigos dentro del área. El área del efecto de trabajo en equipo aumentará cuando robusto alcance 6, 11, 16, 21 de acumulación. Bastante complejo el héroe nuevo, pero está súper bien sus habilidades. Como ven, aparentemente es un héroe con muchísimo daño. Bartz, esta es su segunda habilidad, experto en misiles. Bartz lanza un misil en el área designada. Al aterrizar, una ráfaga de llamas brotó de la parte trasera del misil, infligiendo daño físico a los enemigos en la línea recta y alejándolos a cierta distancia. Y en cuanto, gente, a su ulti, sé que suena bastante complejo, pero lo vamos a ver en vivo y en directo, y eso, gente, les va a aclarar sus dudas. Tenemos su ulti que dice, Ral ruge hacia el cielo y genera un campo de fuerza a su alrededor durante 5 segundos. Los enemigos que entren en contacto con el borde del campo de fuerza toman 300 del ataque físico, daño físico, y quedan aturdidos durante 1 segundo. Los enemigos en el campo de fuerza reciben 60, y ahí te dice el porcentaje, más 20% del ataque físico de ataque, más 0.7 de HP totales, daño físico a cada 1 segundo, y son ralentizados por 20 segundos. Así que sus habilidades tienen ralentización, gente, y daño. Daño físico y ralentización se caracterizan. Y ahora sí, gente, vamos a probar al héroe nuevo, Bartz. Vean lo que tenemos por acá. A la heroína que no encuentro en este momento es a Benedetta. No sé si la han sacado del servidor avanzado. Me gustaría saber eso. Aún no la encuentro. Ya la traje, así que bueno. Aquí tenemos, gente, al héroe nuevo. Y vamos a ver, podemos poner, miren, podemos poner a Khaled contra Khaled. Total, es una práctica. La verdad que en cuanto al primer aspecto, la primera impresión del héroe, me parece súper bien.
Creo que una habilidad que no le va a venir bien es Sprint. Pero como saben, yo hago una primera prueba, que la hago por primera vez como lo están viendo. Esta es mi primera vez que toco al héroe. Y luego sí hago una especie de prueba que lo llevamos en un 5 versus 5. Y ahí podemos apreciar mucho más su daño y todo, gente. Esta es la habilidad que escupe fuego, como lo dijimos anteriormente. Ahí ven. Ral ruge hacia el cielo y genera... Esta es la ulti. Acá tenemos la primera habilidad. Ral lanza un misil. Es la segunda. Y la primera tenemos Ral escupe aceite contaminando el área en forma de abanico. Vean. Vean, gente, ven. Ahí genera una marca. Vean, vean que es súper bueno, que está súper guay. Es combatiente. Yo pensé que iba a ser tirador la primera vez que vi sobre él. Pero como ven, es combatiente. Está súper, súper OP. Vamos a silenciar por acá esto. No molestar, muy bien. Vean, está súper, súper OP. Me gustaría que tuviera más daño a distancia, pero con sus habilidades... ¡Uy, qué bueno que está el misil! Vean qué bueno que está, gente. Está súper bueno, súper bueno. Ya tenemos las botas. Hago así, gente, podría mostrarles más rápido, pero para que puedan apreciar. Vean. Aparentemente tiene un buen daño. Vamos a seguir probándolo. Podemos maxearnos los misiles. Para hacer mi primera impresión, les digo que el héroe se ve bien. Me gusta. Ahí tienen a Khaled, para el que no lo conoce. Estamos haciendo como un 2x1, porque les muestro al héroe. Y podemos escuchar su sonido, a ver. Súper bueno, súper bueno. Gente, lo que no me queda claro es si su segunda habilidad es como la habilidad de Xbox que los atrae. Quiero saber eso. O consume maná. Maná consume bastante. Por ahí, gente, el maná es bastante grande, el consumo de maná. Pero eso se soluciona fácil con el Blue. Es un combatiente con bastante costo de maná. Vean cómo su pasiva hace que sea grande el dinosaurio. Dino. Aún no me queda claro quién es Bart. Vamos a ver. Sí, vieron, su segunda habilidad es como la Xbox. Lo atrae. Y bueno, esta es su ulti. Vamos a ver la ulti. Está súper OP. Está súper OP. Es el Showhead 2.1. Es como un Showhead 2.0, pero está súper bien, está súper bien. La verdad que me parece un buen héroe. Me gusta mucho, espero que a ustedes también les haya gustado este héroe. Déjenme en comentarios qué le parece este héroe, la verdad que lo veo OP. Vean, ahí se genera su pasiva. ¿Ven, gente? Cuando se completa... como el sello ese de la presa, ¿ven? La verdad que está súper bueno. Vamos a dar de vuelta a su segunda habilidad. Esto es lo que quería ver, que me quedara claro. Sí, los atrae. Tendríamos que hacer un combo. Sería tirar la primera y luego la segunda. Podemos hacer así y así. ¿Ven, gente? Está súper bien. Y esta es la ulti. Está súper bueno el héroe. Y bueno, gente, nada, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like. Suscríbanse si son nuevos y activen la campanita porque voy a traer muchísimo, muchísimo más de servidor avanzado. Y muchos más videos. Luego vamos a hacer el video diciendo más o menos cómo va a ser el torneo 1 vs 1. Así que bueno, gente, nada, chao. Remember.
and how careless we could be. And how careless.